Los funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en la zona sur trabajan en una serie de proyectos para cumplir con todos los requisitos y obtener por primera vez el galardón de la bandera azul ecológica. Guillermo Sánchez, director regional de la institución, indicó que el ejemplo debe iniciar en casa, de ahí que están trabajando fuertemente para lograrla. El agua es vital, por lo tanto, entre mejores sean las condiciones, mejor será el servicio y la calidad. Nosotros estamos participando, es obligante, digamos, en la parte teórica que es voluntario, pero es en el caso del AIA es obligatorio participar para el desarrollo y la protección de las cuencas y también principalmente en la salud pública que tenemos que tener. Pero Acueductos participa mediante una comisión que tenemos acá, donde hay un coordinador y toda una organización. Son muchos parámetros que hay que ganarlos. No hemos logrado, cuesta bastante, y luego una vez que se obtenga, pues hay que mantenerla. El funcionario reconoce que hay muchas actividades que se tienen que concretar y para ello hay un comité a cargo. Hay que hacer muchas actividades, como por ejemplo la parte de educación, hacer charlas con las escuelas, en la parte de nuestra flotilla. Gracias a Dios ya hemos cambiado la flotilla vieja que teníamos, hemos recuperado vehículos nuevos, entonces tenemos una mejor protección del ambiente, ¿verdad? Menos contaminación, el uso de la energía eléctrica, tratando también de usar menos de la energía eléctrica, también usar menos los aires acondicionados. Además, utilizar menos papel, ¿verdad? Menos papel y menos tones, ¿verdad? Entonces, son una serie de actividades y parámetros que es bastante difícil, pero estamos luchándola. Estamos tratando de ver que pudiéramos seguir adelante. Es fuerte y mantenerla. La proyección es alcanzarla en el 2018. Esperamos que para el próximo año, si lo permite, porque para este año estamos iniciando ya haciendo programas de, digamos, recolecte de basura, estamos tratando de ver qué proyectos podemos hacer o acciones para proteger estos ríos, ¿verdad? Son tan importantes, pero entre todos, ¿verdad? Como parte de esas acciones, se realizó una campaña de recolección de basura que se hizo semanas atrás en conjunto con el Instituto Costarricense de Electricidad en el sector del río Painer en la carretera Interamericana Sur, donde encontraron gran cantidad de desechos. Lleva mucho trabajo e inversión, aquí hay que hablar con instituciones, la municipalidad. Hay una parte ahí que está en la curva, una venta de artesanía, que también eso está provocando demasiada basura, del cual tenemos que hablar con la municipalidad, con el Ministerio de Salud, para ver qué hacemos con estas ventas donde se está produciendo, porque ahí en un radio de 200 metros recogimos 1.5 toneladas de basura, que son provocadas por los transeúntes, vecinos, vehículos, y también por las ventas que están alrededor. En la institución continuarán con las diferentes campañas para brindar los servicios acorde con la protección del medio ambiente.